Hey, qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal Survival Supervivencia 2014. En esta ocasión os traigo un vídeo sobre otro kit, pero no precisamente de supervivencia. Nos va a ayudar en nuestros equipos EDC, nuestras mochilas de supervivencia y demás. Pero en sí no no es un kit para supervivencia. Se trata, como podéis comprobar ya por lo que estáis viendo aquí de antemano, que nos tiene preparado nuestro amigo y compañero del canal Lucas. Muchas gracias de un kit de reparación para un elemento muy útil eh, a las personas como yo que llevamos gafas en nuestro uso diario y demás, eh, pues nos puede sacar de más de un apuro. Se trata de un kit de reparación para gafas. Pues todos deberíamos, o por lo menos eh, eso debería ser lo, lo suyo. Llevar eh, un repuesto de gafas en nuestro vehículo, en nuestra mochila y demás, y más cara a una catástrofe. Si, si por ejemplo se nos rompe las gafas, por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso particular. Yo que tengo miopía y astigmatismo. Si me rompo las gafas, pues ya la hemos liado. No veo ni tres en un burro. Entonces siempre llevo eh, un repuesto de, de gafas, tanto en el coche como en la mochila, aparte que es obligatorio por ley. Pero. ¿Qué pasa si por lo que sea se nos rompen también estas gafas? Pues a la hora de una emergencia o cualquier otra cosa gorda que pueda suceder, pues deberíamos de estar preparados para, para cualquier cosa que nos pueda suceder. Pues bien, yo tengo estas dos piezas en mi kit, ¿vale? O en mi equipamiento, que son eh, una caja de repuestos para... Para gafas, que es esta que tengo en mi mano, y este mini destornillador al cual he equipado esta rabiza para hacerlo más cómodo en la mano y más fácil de agarrar. Que está fabricado, no sé muy bien en qué material. En un principio yo creí que era acero inoxidable, pero no lo es. Como veis, está empezando a desgastar por el uso y tiene un, deja de entrever un color cobrizo o marrón, es decir, que será un tipo de, de alpaca o, o material, digamos, bañado en. En color plateado, pero bueno, que es bastante, bastante duro y, y creo que muy resistente. Pues yo, este le tengo hace un año y no me ha dado ningún problema. Tiene un largo de 6 centímetros, un diámetro aproximado de 4,8 milímetros, vale, y un peso de tan solo 7 gramos que asciende a los 11 gramos con esta rabiza que yo le he puesto. Y consta de tres partes: lo primero es esta cabeza que va roscada. Que eh, tiene un, una llave hexagonal de aproximadamente 2 milímetros, ¿vale? Esto está pensado para las tuercas de los tornillos y demás eh, que llevan los iPod o los móviles estos ultramodernos, ¿vale? Luego también lleva un destornillador plano. De, de 9 milímetros de largo y un 1,5 milímetros aproximado de ancho y en su otro extremo lleva un destornillador Phillips o de estrella de 8 milímetros de largo y eh, también un milímetro y pico y medio casi de, de grosor no sé si la cámara lo va a recoger bien a ver si lo enfoca mejor pero vamos ya os digo es un destornillador Phillips en una punta y un destornillador plano en la otra y el sistema de uso es muy fácil podemos utilizar tanto el filis como el plano para los tornillos que nos convenga usar y luego solo tenemos que ponerle la tapadera y se queda pues guardado en su posición original un elemento muy útil como os digo que no ocupa nada no pesa nada y nos puede ayudar bastante ya no en sí a reparar las gafas por ejemplo que llevan unos tornillos muy pequeñitos sino para poner o quitar cualquier tipo de en nuestros equipos de tornillo de diámetro pequeño y nada vamos a pasar a enseñaros pues lo que es el kit de, de piezas de repuesto para gafas en sí la cajita en la que está metido o viene metido tiene un largo de 4,5 centímetros de largo o 45 milímetros un ancho de 2,6 centímetros y un alto fondo de 11 milímetros, o lo que es lo mismo, 1,1 centímetros Es bastante pequeñita y tiene tan solo 11 gramos de peso O sea, es súper ligero el conjunto del destornillador Y esta cajita pesa tan solo 22 gramos, o sea, un peso irrisorio para lo que nos aporta y nada, como veis, esta, la tapadera ya la tengo un poco reparada con celo porque es de plástico y se me ha caído un par de veces y se me ha roto. Pero bueno, ahí está aguantando. Y nada, como os digo, vamos a enseñaros lo que lleva. Lleva esta pequeña toalla de, de microfibra, perdón, para limpiar las lentes. O por ejemplo para limpiar también nos puede servir el móvil, o si tenemos una cámara o unos prismáticos, pues ahí lo tenemos también. Y vamos a empezar a sacar las piezas que lleva. Lleva también dos micro, micro destornilladores: uno, uno plano, que es este de aquí, y otro Philips, que es este de aquí. O sea, algunos diréis que es una tontería llevarlos por duplicado, pero si pierdes este, pues siempre tendrás estos dos de, de repuesto. Luego también lleva esta especie de gomitas que no sé muy bien qué sentido tiene. Pero bueno, como venían en el kit, pues ahí están. Son unas gomas elásticas. Que, que ahí están. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más lleva? Vamos a ver si lo podemos sacar. Esto no venía en el kit de serie, solo lo he puesto yo. Pero bueno, pues si acaso llegamos a perder los tornillos y, y no podemos encontrar un tornillo del diámetro adecuado. Pues con este alambre finito, pues podemos eh, hacer un apaño. Y, y nada, ahí está. Luego lleva también estas mini pinzas que son muy útiles para sujetar los tornillos de pequeño diámetro que tiene. E inclusive si se nos clava una estilla o cualquier historia en la mano, pues también podemos usarlo para, para extraerla. Ya os digo, tiene un diámetro súper pues, pequeño. Luego llevamos eh, dos. Dos de estas que no sé muy bien cómo se llaman, que son las que se sujetan en la nariz de, de tamaño universal, y sus correspondientes tornillos, como podéis comprobar, esto que son unas esponjillas, que es una cosa muy útil, sobre todo para el verano. Los que llevamos gafas, pues nos suele sudar mucho la, la cara o lo que sea la nariz. Pues esto se pega en en esta piecetita que veis aquí que tenemos en las gafas. Y nos ayuda a que no nos haga rozadura y demás. Otro elemento, pues bastante útil. Lleva dos. Ahí en el fondo podéis ver los tornillos que trae de serie. Y luego también trae estas gomitas que tampoco sé muy bien para lo que son. Eh, en su día, cuando compré el kit, pregunté y me dijeron que era para acoplarse en las, en las patillas. Por ejemplo, si, si cogemos un cordón o lo que sea y se las atamos, pues para que hagan de, de tope con, con la patilla. Pero bueno, en fin, ya os digo, este es el kit que os quería enseñar, que a las personas que llevamos gafas, como yo, por ejemplo, pues nos puede resultar muy útil a la hora de hacer una pequeña reparación en nuestras gafas si no disponemos de, de otras de repuesto. Y, y nada, el precio, pues esto yo lo he adquirido en, en, una, en una óptica y han sido de apenas 2 euros, ha llegado. Es un precio también muy pequeño, acorde con su tamaño. Y el destornillador, pues lo he adquirido en un, bazar, en un bazar oriental y su precio ha sido de 2 euros. Viene el destornillador, un bote de, de líquido que yo me he deshecho de él porque olía muy mal, la verdad. Debe de ser tipo disolvente y demás para limpiar los cristales, pero bueno, yo no, no lo he tirado, no, no lo he guardado. Y, y la toallita esta de microfibra, pues para limpiar los cristales. Y ya os digo, como, como precio y tal, 2 euros. Bueno, en fin, pues nada, ya no me enrollo más. Espero que os haya gustado este kit. Que me deis un, un like. Como siempre os digo, si no estáis suscritos a mi canal, os invito a que lo hagáis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, adiós.